De visita a Barranca Bermeja estuvo el comandante de la Armada Nacional. Se conocieron detalles sobre el papel de la Armada en el río Magdalena, acción que es de responsabilidad en el que hacen sus acompañamientos en los principales ríos del país. La Armada Nacional sigue teniendo una responsabilidad inmensa en la protección de sus ríos. Y es así como hacemos presencia a lo largo de los principales ríos de Colombia. En este caso, del río Magdalena, de todos los ríos que hacen parte de la región Caribe, del país, los ríos Cauca, Nechí, San Jorge, en donde el batallón fluvial que tiene puesto mando en Yatí tiene una gran responsabilidad y un compromiso para precisamente brindarle a quienes utilizan estos corredores fluviales para sus actividades comerciales, para sus desplazamientos y para sus movimientos. Desafortunadamente, estas vías de comunicación fluviales también son utilizadas por aquellas organizaciones al margen de la ley para desarrollar sus actividades ilícitas. Asimismo, expresó el almirante el compromiso responsable por parte de la Armada Nacional en estas vías fluviales, quienes las utilizan para el transporte ilícito. Entonces, es hacerles un llamado para motivarlos a que celebremos sanamente, celebremos con responsabilidad, de manera que minimicemos los riesgos de accidentes, no solamente aquí en los ríos, sino también en las ciudades, porque pues es muy triste que en una época de Navidad, de celebración, de integración de familia, la gente tenga que pasar malos momentos cuando por irresponsabilidad en temas del consumo del alcohol, ¿no?, se presentan accidentes que muchas veces son fatales. En tema de seguridad, resaltó el comandante nacional el deber que se tiene con el puerto fluvial, acciones que se asumen con retos en cuanto a la importancia con la ciudad y el país.